haciendo un recorrido por la ciudad y nos hemos encontrado gente que, si bien cumplen con la normativa de quedarse en cuarentena y resguardarse en sus casas, hay gente que no la están cumpliendo y por ese mismo motivo nosotros tenemos que actuar y preguntarles si es necesario que estén en la calle y si no, los tenemos que alojar en la comisaría, hacerle las actuaciones correspondientes. La policía de la provincia de Buenos Aires les solicita respetar las medidas de distanciamiento social, evitando la aglomeración de personas. Esta pandemia, desde que estamos luchando contra este virus que nos tiene atento a todo el país, a toda la nación, la provincia de Buenos Aires dispuso diferentes operativos, diferentes tareas de prevención y seguridad para concienciar a los vecinos en que deben cumplir este aislamiento social obligatorio y sanitario. Y desde la policía de la provincia de Buenos Aires, del lugar que ocupamos nosotros, lo hacemos con mucha vocación, con mucho sentido de pertenencia. Es una tarea difícil, no es nada fácil. Todos los policías tenemos familias, tenemos amigos, seres queridos que dejamos en nuestros domicilios, porque nosotros en esta nos toca estar al frente de esta batalla, por decirlo de alguna manera. En total somos 80 entre hombres y mujeres. Estamos divididos en tres tercios. Y actualmente hay una reserva operativa que está a la expectativa, está en guardia en su domicilio por si surge alguna adversidad. Los tercios todos los días están a cargo de diferentes oficiales que están en la vía pública y bueno, tienen la misión, el objetivo de garantizar la seguridad a los vecinos, lo más importante, ¿no? Trabajar en materia de prevención y represión del delito. En esta oportunidad también nos cuenta estar con el vecino, charlar día a día y que tomen importancia de esto que todos estamos atravesando, que entre todos tenemos que ayudar. Y lo esencial que le pedimos es que se queden en su casa, ellos que tienen la oportunidad y de quedarse en su domicilio, que lo aprovechen. A muchos de nosotros nos gustaría estar en nuestras casas con nuestra familia, pero nos toca llevar adelante esta profesión que con mucho orgullo y pertenencia todos los policías de San Andrés de Giles lo hacemos y lo sentimos así.